Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es de La Balada de Brazo de Mar, de Pedro de Andrés, de Ediciones Cívicas O, Tapa Blanda, tiene 296 páginas. Y bueno, es un libro que mejor que leeros la sinosis, os voy a explicar yo de qué va. Y es que un censor, que el que elige la ley en una localidad, de repente tiene que juzgar a una mujer que empieza a ejercer cierto poder sobre él y hace que las salvas de toda la ley y tenga que huir con ella. A partir de entonces empezarán a ocurrirle cosas bastante extrañas y a saber más cosas de su pasado que no sabía y las tenía totalmente ocultas. Entonces sería un poco la sinopsis. A mí es un libro que de principio me parecía que iba a ser totalmente de amor, y es una cosa que me hizo ir bastante lenta al principio, porque yo los libros de amor no me suelen gustar mucho. No es que no me suelen gustar, es que no me llaman. Prefiero leer otro tipo antes. Y este libro parecía que iba muy encaminado. Pero para nada. En cuanto eh, va avanzando la historia con esta mujer y se van resolviendo ciertas cosas, se ve que para nada es de amor, sino que es más bien utópico-distopía, por así decirlo, con que es de verdad hay mucho mucha acción muchos misterios del pasado de este ascensor que ni él mismo sabía a mí me ha encantado porque se dejaba ese tema de amor aunque hay amor pero bueno es bastante secundario otra cosa que me ha gustado es que he sentido al protagonista muy de cerca muy cercano he empatizado muchísimo con él con lo que el libro se me ha hecho mucho más fácil después de pasar unas x páginas y bueno, fue una lectura conjunta que si no llegan a proponerlo yo nunca hubiera dado con él y de hecho le he dado bastante buena puntuación, creo que le di un 4 de 5 en Goodreads y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.